Y para mí es 52, poder cerrar Nueva York, mis últimos cartuchos, auspicia Visa Gold. Los extrañé mucho todo el fin de. ¿Qué haces? Claudio. No quiero saber nada con la live hoy, Rey. Bienvenido a mi mundo, Reiki Bagolt. Estoy muy, muy destruido, muy detonado, boludo. Sí, y no nos olvidamos que hoy era feriado, entre tanto nadar en el barro, porque hoy era un gran feriado para tomarse, 25 de mayo, comienza una revolución, una idea de independencia. Sí, pero no podíamos faltar, también es el cumpleaños de Vortex, viste, queda re feo, viste, llegar sin regalo. Entonces, pero los cumpleaños se hacen a la noche, no a la mañana, Rey. No, pero no voy a la noche, viste, ya estás cansado con todo el día. Yo llego ahora y digo, ¡feliz cumple, Vorterix! ¡Feliz cumple! Así, tipo, y ¿dónde están los saladitos? Y vas pasando una mesa, agarrás unos saladitos, comés, así. El año pasado hicimos, ¿te acordás? Fue un recumple de Vorterix, era nuestro primer año y estuvimos ahí, mesas cruzadas, había un clima ahí familiar, digamos. ¿Te acordás que estaba lindo? Estuvo lindo. Se sopló una velita, vos te fuiste antes, pero se sopló una velita, un abrazo grupal, ronda de picos cruzados, cosas que ya no se pueden hacer por el COVID. Y yo me fui antes, Rey, porque me enganché un Popeye y bueno, tuvo que pasar lo que pasó. ¿Se fueron a comer la espinacota? Sí, Rey. Fui a comer la espinaca, a pelear con Brutus, no, a seducir a Olivia. Brutus cazando a Olivia acá. ¿Viste cómo es? Y Popeyón ahí, tipo vos ahí, tipo de acá, ta. En un momento, cucú, pa, barco, todo, ¿no? Toda la secuencia. Casa hamburguesa, ¿no? Sí. Tengo una gana de disfrazarte de Trevilín y salir a dar una vuelta por el parque. Goofy, tengo, Rey. Pero, no, a mí no me venga con Goofy. No me vengas con Kermit. Ranita René. No, la rana René. Pero después, Goofy, Trevilín, no, Pluto es Pluto. Mickey y es Mickey, Donald es Donald. Pero para mí, Trevilín me da, no sé. Bueno, loco. ¿Qué es esto, Charlie? Estuve pensando y hay una muy buena idea. Vamos a hacer unos barbijos con acá vos sos un barbijo con cada roca ciudad. Y vas a decir Popeye, te pensás que no me doy cuenta, Charlie. Estabas escuchando el programa y te contaminaste con el fenómeno Popeye. En realidad primero escuché Maldición, va a ser un día hermoso. Yo me levanto todos los días a escucharlo. A las 7 a.m., 6 y media tranquilo, pongo un bagel, me hago un frappuccino. Wow, Charlie, no sabía, primero que te levantabas tan temprano, segundo que estabas en la movida bagel, con queso crema, quizás un salmón Gravlax, alcaparritas, te hacía más urbano, más tostada con manteca, o más whisky. Mis épocas de rock and roll se terminaron. ¿En serio? Ahora estoy más tranquilo. Un sábado a la noche, ¿qué haces? Un sábado a la noche, ¿qué haces? Estamos con Charlie García, chicos. Anteanoche o anoche, lo que sea, ¿qué haces? Me puse a leer un libro de Dolly Digoyen.
para poder jugar a Bake Off en mi casa. Ah, estás enganchado con la movida Bake Off, porque veo que en Twitter y está. Y Gala todo... Elba. Ah, ¿ya anunciás el ganador ya? Está grabado, Gala Elba. ¿Estás spoileando? Perdón, Charlie García, ¿estás spoileando Bake Off? No, no te preocupes. Se nota que estás muy afuera de la movida porque no entendés el chiste, Rey. No tengo ni idea, ¿no? Nunca vi Bake Off y hasta te diría que me deprime un poco la gente que está enganchada con Bake Off. Pero bueno, porque viste, cuando estás afuera todo se ve medio depre. Por ahí alguien me ve a mí y dice, uy, qué depre lo que es. Escúchame, Titanic está grabada. Vuelve Jack al final. No, sí, pero pará, película, todas las películas están grabadas. Hola, buen día, Lucas. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Estás medio pero está grabada todas las pelis. Truman Show, por ejemplo, es una vida en vivo. Es una vida en vivo. Estás en vivo. Está todo en vivo. Charlie, y escúchame, ¿estás preparando algún material discográfico nuevo? ¿Alguna canción nueva? Hace poquito sacaste un disco, de hecho. Me gusta mucho. Voy a hacer canciones infantiles para niños de 40 años. Ah, está lindo. Es un re lindo título para un disco tuyo. Canciones infantiles para niños de 40 años. Parece un nombre de un disco de Charlie, ¿o no? Más bien. Ah, bueno, está bien. Y escúchame, ¿y son covers, son canciones originales? ¿Estuviste componiendo? Son covers de Mariela Walsh. Es una mezcla de Mariela Walsh y la Berizzo. Uy, pero qué mezcla rara, Charlie. Qué raro, Charlie. ¿Por qué te fuiste para ahí? Qué raro que haya sido por ahí, Charlie. Muy búsqueda muy, rara, ¿no? Como idea. Muy rara la búsqueda. ¡Aguante! ¡Aguante todo, loco! Charlie, perdón, tengo la sensación de que vos decís aguante y que todavía no vas a saber qué es lo que va después. ¿Es posible sí, eso? Es posible. Es posible que le esté buscando en el momento. Tengo las tres rayitas de Wi-Fi, Charlie, buscando a ver qué le va a tirar, a ver si engancha. De las tres rayitas me queda una. Debe haber muchos dispositivos conectados. Hay muchos dispositivos conectados. A la noche tripeo. ¿Es verdad que estás jugando al Fortnite con Nito Mestre? A la noche tripeo por Twitch. Y transmito, conecté el Tetris Brick Game 8 en 1, hermano. Transmito por Twitch. ¿En serio? Y está bueno. Y por ahí se suba Pedro. ¿Pedro Aznar? No, Pedro Alfonso. Jugamos a FIFA. Muy búsqueda. Y transmitimos. Bajate, Rey. Ayer aproveché. Bajate, Rey. No te bajes, por favor, no te bajes. Se está ahogando en vivo. Aproveché que vino el frío para limpiar mis crocs. Estamos hablando con Charlie García. Ayer limpió las crocs. Es que si no. El frío entra por los agujeritos, el frío. ¿Es verdad que trataste de averiguar el material original de las famosas sandalias? No vamos a nombrarlas. Pues viene. ¿Y rellenaste todos los agujeros? Sí, ya es como. Lo hice con Copa Eva. Y cuando viene el invierno, me gusta ponerle adentro con el grito y llenar los agujeritos. Y después, cuando viene el verano, los vuelvo a sacar con una pincita. Mirá. Qué trabajo. Charlie, y una cosa más. ¿A qué extrañas de tu vida de rockero? Porque a uno mi primo. Cuando. Estamos hablando con Charlie García. Quien dice esto es Charlie García. Extraño mucho. Muchas cosas del rock. Buena tos. Antes había algo muy malo, que había buena música y había mucha data buena musical, pero no había buena señal de Twitch. En la época que vos hacías música, no había buena señal para el Twitch. No, entonces yo no podía streamear. Claro. Streamear jueguitos y también
a la noche, ayer estuve haciendo un TikTok y estuve haciendo la... moviendo la boca, como la pelea de Samir y Mauro Viales. Ah, te pusiste el audio en TikTok, para quienes no saben, es una red social que está pisando fuerte, que podés hacer cosas con audios, podés hacer mashups, podés hacer lip-sync y esas cosas. Lip-sync, no mashups. Y estás haciendo el audio de Samir y Mauro Viales, ¿y vos haces los dos personajes o lo hiciste con alguien? No, los dos hago. Por el uno me puse una peluca y el otro me puse... una jugadora dentro de la remera. Ah, claro. Y usted se tiene que arrepentir. Pero yo me levanto y sé cómo me llamo. Usted avaló atentado. Usted tiene que arrepentir. Claro. Y está bueno. ¿Y te está haciendo bien en TikTok, Charlie? Charlie García estamos está hablando, bueno. Chicos. Lo que pasa es que tengo un usuario privado porque no todavía no me animo a decir que soy TikToker. Sí, soy twitchero. Charlie García, tuchero, Charlie García, TikToker. ¿Qué se viene en la vida en redes de Charlie García? Tengo una idea para hacer. ¡Ah, esto te quiero decir! Esto te quiero bueno, decir. Bueno, tranquilo. No, porque basta de mandarme solicitud de LinkedIn, Charlie. Todo el tiempo me llega. Charlie García te está contactando por LinkedIn. Charlie García te contacta por LinkedIn. Y me pone todo el currículum: la máquina de hacer pájaros, el Ujirán, Sui Generi, Say No More. Yo digo, basta, Charlie, ya conozco tu carrera. Aparte, ¿qué crees? ¿Que te contrate para qué, Charlie? ¿De qué quieres trabajar? Es que justo cuando empezó la cuarentena yo estaba buscando trabajo. Pues no me aburrí de la música. Era asistente. Trabajé durante un mes de diferentes cosas. ¿Charlie García antes de la cuarentena estuvo trabajando otra cosa que no sea ser Charlie García? ¿De qué? Trabajaba en un... vendía zapatillas en un Cristóbal Colón. Después trabajé en un... fui la secretaria de un profesor de ballet. Qué raro, Charlie, eso... No me lo imagino como muy organizando la agenda. Y aparte también le esterilizaba la instrumentación a un odontólogo. Uy, qué peligro. A un odontólogo, qué raro, Charlie. Sí. Aparte, si hay algo que veo opuesto a esterilizar, sos vos, Charlie. Ok, sacámelo del camarín. No es un camarín. De hecho, vos te metiste en nuestra reunión de Zoom sin permiso, Charlie. Sí. Sí. Y una cosa, Charlie, ¿vos estuviste metido con el tema de las maquinitas de belleza o nada que ver? Estamos hablando con Charlie García. Me puede ser un prete, pero... Bueno, está bien. Te saco yo de ahí, me hice mi usuario era maquinitas skin, Say No More. Y vendí algunas, pero... Después cuando me enteré, pues yo soy muy amigo de Rocío. Bueno, está bien. Sí. Y me dijo que había problemas y me bajé. Porque en un momento tuve que vender una maquinita que me habían pedido. Y me dijeron que me iba a pasar a buscar y yo todo bien. O sea, tipo, hello, pasar a buscar. Pero se me... A la misma... A la misma hora que tenía. Está más trabado. Que... No arranca más. Tipo gelos. A la misma hora que tenía que entregar la maquinita, tenía que twitchar. Ah, claro, es que estás metido en Twitch, estás metido. No se puede todo. No se puede. ¿Y qué pensás de haber compuesto Influencia, que es la canción con la que vinimos de tanda, a ser influencer? ¿Cómo vivís esa transición? ¿Qué es ser un influencer para vos, Charlie García? Para mí yo soy influencer de toda vida, porque un generador de opinión, cuando yo decía los dinosaurios, o ahora que digo que me sigan en Twitch, hay muchas cosas que uno piensa que está siguiendo una cosa, ¿no? Por ahí cuando uno dice que está diciendo algo, por ahí quiere decir que está diciendo una cosa, ¿no? Y ahora, sí. No, está siendo un poco redundante. No sé cómo la sentís vos, Lucas, la nota con Charlie García. Y aparte vos decís, a uno le agarra culpa porque dice, es Charlie García, seguro te tira un titular, te tira algo.
Es que en realidad no para de tirar titulares, pero es como que no salen del titular. Uno quiere empezar a desentrañar ese titular y no hay más data. Una bajadita. Claro. Una bajadita. Y Charlie, ahora... ustedes lo conocen a Doman, porque no me contesta los mensajes directos. ¿Fabián Doman? No lo conozco, por suerte. Lo que habéis visto, porque yo quiero ver si quiere twitchear, streamear. Pero no creo que Fabián Doman esté en la movida de Twitch y de hacer streamings, ¿eh? Está en otra cosa, es un tipo más grande. Lo raro es que vos estés en la movida de Twitch y todo. Extraño era peluquería. A Mario le tenés que decir para twitchear y eso, que está en la movida gaming y que tiene toda la tecnología para hacer y le copan las transmisiones. Es que con Pasic no tengo buena onda. Una vez que hicimos transmitir, yo tiene buen Wi-Fi. Mario Pasic, el hermano de Salo Pasic, que en paz descanse. Y escuchame una cosa. ¿Y ahora mismo qué estás? Tipo, describime cómo estás vestido. Yo soy Atirio y se cree que soy un poco loquito. Soy el más inteligente. Ahora tengo puesta unas pantuflas de Bob Esponja, un pantalón con un montón de pisitas, tengo una remerita de Pikachu. ¿Así está vestido Charlie García ahora? Y tengo un sombrerito de Goofy que me trajeron de Magic Kingdom que tiene orejitas. Ah, volvió Goofy, claro. Quedó ahí guardado. Quedó apoyado en la mesa el concepto Goofy y lo trajimos de vuelta, ¿no? Ni siquiera la de pensar un universo para cada uno de los que aparecen, ¿no? Tengo el pupo. Goofy. ¿El pupo? Dice Charlie, qué raro. Tengo el pupo lleno de chisitos. Porque ayer vi tele cuero y comí chisitos y me quedó el pupo todo con un polvito amarillo saladito. Ahora, esto fue Charlie García. Gracias, Charlie. No te molestamos más. Ahora sí, vos, cartuchos. Escuchen Bulldog, por favor. Ahora seguimos. Gracias.